Desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una emisión en este día acá en De Un Solo. Gracias, gracias, gracias por estar conectándose a través de esta plataforma De Un Solo. Bueno, señoras y señores, ayer en la noche ocurrió lo que desde hace algunos días pues viene dándose, y es que nada más y nada menos que esta señora de apellido Torres ha vuelto una vez más a comentar contra nuestro país, El Salvador, un país que ha electo democráticamente a presidente de la República, un país que ha electo democráticamente a diputados de la Asamblea Legislativa, los cuales son nuestros representantes de la justicia y de la ley en nuestro país. Pues bueno, al parecer a esta señora Norma Torres no le gusta lo que nuestros diputados han estado haciendo en El Salvador, y ha emitido un comentario contra el presidente de la República y también contra los diputados de la Asamblea Legislativa. La gran pregunta que quiero hacerle a todos ustedes y que quiero que me respondan en la parte de abajo de este video es: ¿Quién le preguntó a Norma Torres su opinión? Señores, ¿quién le preguntó a Norma Torres su opinión sobre lo que ella quería pensar de nuestro país o quiere pensar de nuestro país, El Salvador? Amigos, les invito a que se suscriban y dejen su respectivo like para esta emisión acá en De Un Solo. Vamos a comenzar. Bueno, como ustedes ya saben, los diputados de la Asamblea Legislativa de nuestro país han estado tomando la decisión de limpiar el sistema judicial, un sistema judicial que ha sido corrupto, un sistema judicial que ha estado involucrado en grandes casos de corrupción de nuestro país, en decisiones inacertadas, inoperantes, en decisiones que estos jueces pues han tomado, llamémoslo de esta manera, como base fundamental, según ellos, el respeto a las leyes, pero todos los salvadoreños sabemos que no es así. Los que estamos en nuestro país, los que se informan de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, saben qué representan los jueces en El Salvador. Y si no, le hago la pregunta a cada uno de ustedes: ¿qué piensan ustedes del sistema judicial de nuestro país? Todos me dirán: Saúl, es una verdadera burla. El sistema judicial de El Salvador es una burla para los que creemos en la justicia. Esta es la opinión personal de cada uno de nosotros, y es una opinión que se refleja en los casos a los cuales, bueno, el pueblo salvadoreño somete a consideración de la opinión pública. Basta ver casos como, por ejemplo, el más reciente, donde a Norman Quijano le dicen: señor Norman Quijano, usted puede andar libre por El Salvador, porque resulta que un juez de nuestro país determinó que Norman Quijano no necesitaba orden judicial y orden de aprehensión para cuando ingresara a nuestro país, El Salvador. ¿Qué tal eso, señoras y señores? O como, por ejemplo, donde uno de los jueces de nuestro país, a través de los juzgados, determinó, y esto lo digo aunque suene fuertísimo y es terrible para nuestra justicia y para nuestros niños y niñas, un sistema judicial de nuestro país determinó, con uno de los pertenecientes a estos grupos políticos, donde él cometía el delito de violación de una menor incapaz, de una menor, y viene el sistema de jueces, el sistema judicial, y dice: tocar niñas con ropa no es delito. Imagínese usted, qué increíble ante lo que nuestro país se enfrenta, una verdadera corrupción,
política que pudre hasta lo más profundo de la justicia que tanto añoramos. Y eso es lo que los diputados de la Asamblea Legislativa están limpiando. Jueces que literalmente los juzgados son un cuchitril donde viven durante más de 30, durante más de 40 y durante más de 50 años, donde han pasado su vida, entre comillas, haciendo justicia. Ah, pero es que cuando llega, don millonario, allí sí, los jueces rápidamente se venden al mejor postor. Pero cuando se trata de don Juan Pérez, que llega porque se robó medio saco de naranja, a ese sí que le caiga todo el peso de la ley, porque en nuestro país dicen ellos que ellos son la justicia y ellos son la ley. Señores, son una verdadera vergüenza pública. Pues bueno, esta señora Norma Torres se ha metido con nuestro país una vez más. Los latinos que viven en Estados Unidos, los latinos que están viendo este video en todas partes del mundo, pero en especial en Estados Unidos, tienen que hacer algo contra esta señora. No es posible que esta señora Norma Torres siga involucrando sus narices en las decisiones que toma nuestro soberano pueblo salvadoreño y nuestros soberanos gobernantes. ¿Y por qué digo soberanos? Bueno, porque a los únicos que tienen que responder es ante la justicia de nuestro país. A los únicos a los cuales los gobernantes deben de responderle es al pueblo salvadoreño. Esa es nuestra gente, no es a la comunidad internacional, pero tal pareciera que quieren mover de un lado a otro la opinión y usar a esta señora para que ella mueva la opinión pública diciendo que nuestro país ha dado un grave retroceso en el sistema judicial. ¿Qué sabe Norma Torres de lo que está ocurriendo en El Salvador? ¿Qué sabe Norma Torres de lo que verdaderamente en este país sucede? ¿De lo que verdaderamente en este país pasa? Hace falta ver un video donde nuestro país y donde nuestros juzgados son utilizados técnicamente como una barra show, donde ponen mujeres literalmente a bailar en uno de los juzgados de nuestro país, para darse cuenta que esta es y estos son los sistemas judiciales de nuestro país, El Salvador. Véanlo ustedes, solo le faltó que pusieran una bola de luces en la parte de arriba y a las muchachas les pusieran un tubo ahí. Solamente eso faltó. Este es el sistema judicial que defiende Norma Torres. Este es el sistema judicial del cual hablamos que tenemos en nuestro país, El Salvador. Una vergüenza pública, señoras y señores. Este video fue filtrado hace algunos años en nuestro país y el pueblo aborreció de esta manera al sistema judicial. Véanlo ustedes. Esta es una vergüenza pública, incluso hasta mostrarla causa vergüenza. Pero lo hago para que usted se dé cuenta de lo que realmente han sido todos estos jueces y qué es lo que esta señora está defendiendo. Y para empezar, ¿qué tiene que andar opinando esa señora sobre nuestro territorio? Si El Salvador es un país soberano, independiente. Nuestro país lo mantienen nuestros amigos que están radicando en otras partes del mundo, pero no es abonos, como decía uno, es que son bonos, decía, son ayudas que envía Estados Unidos para El Salvador económicamente. No, no son ayudas ni son bonos, son el trabajo de miles de salvadoreños radicando en nuestra diáspora, de miles de salvadoreños yendo todos los días en sus trabajos, en uno, dos, tres trabajos incluso que tienen nuestros hermanos salvadoreños para sacar adelante a nuestro país, El Salvador. Y no es justo que vengan gente a ofender a nuestro pueblo, incluso llamando a nuestro pueblo pobredumbre, así como ustedes lo escuchan. Y antes de ir al tweet de Norma Torres, quiero enseñarle a usted lo que dijo
la directora de la ANEP refiriéndose a las decisiones de los diputados. Vean en pantalla lo que esta señora dice. Tuvieron todo para hacer grandezas por este país. Imagínense lo que está diciendo Leonor Selva. ¿Quién es ella? Bueno, es la directora de la ANEP. Dice, desperdician todo y destruyen todo a su paso porque prefieren ser reyesitos de la pobredumbre más que servidores de un país próspero. Imagínense ustedes, como diciendo, prefieren ser reyes, o sea, refiriéndose a los diputados de la Asamblea Legislativa, refiriéndose al presidente Nayib Bukele, le dice, desperdician todo y destruyen todo a su paso porque prefieren ser reyesitos, reyesitos de la pobredumbre. ¡Wow! Esto es lo que piensa Arena, esto es lo que piensa el FMLN. Piensa que nuestro presidente Nayib Bukele piensa que nuestros diputados son reyesitos de la pobredumbre, o sea, del 98-99% de la población. Podemos decirlo a toda honra, nuestro pueblo es un pueblo sufrido, nuestro pueblo es un pueblo que ha sido saqueado, que ha sido robado por ustedes miserables de la ANEP, por ustedes miserables que se han encargado de mantener a este país sumergido en la miseria. Nuestro pueblo es un pueblo pobre, sí, es un pueblo pobre económicamente hablando, pero con un orgullo grande de saber que nunca nadie de nuestro pueblo que pertenece a nuestra sociedad nunca ha tocado un solo centavo para robar. Esa es la diferencia entre los, ¿cómo es que dice esta señora? La pobredumbre, dice ella, refiriéndose a todos los salvadoreños, refiriéndose a las decisiones que toma la bancada CIAM en favor de la gente. ¿Qué tal eso? Pobredumbre, como si se tratase diciendo, uy, yo soy la pobredumbre, Dios mío. Uy, uy, uy. Imagínense, así nos ven a los salvadoreños. Y viene esta señora, Norma Torres, y todavía está maitra que no tiene que andar hablando nada del Salvador. Sí que para empezar, ella debe de solucionar problemas que están agobiando a los latinos en Estados Unidos. Grandes problemas que los latinos tienen allá en Estados Unidos deben de ser solucionados por esta señora. ¿Qué tiene que andar haciendo opinando sobre El Salvador? En nada le importa nuestro país. Ella lo que quiere es ir en una agenda contra el presidente de la República. Fíjense ustedes lo que dice El Salvador. Le voy a poner acá en pantalla lo que dice esta señora para que usted se dé cuenta también que, o sea, a esta gente le ha dolido, a esta gente le ha dolido haber perdido todo el control sobre el sistema judicial de nuestro país, El Salvador. Y se lo voy a poner ahí en pantalla para que usted lo pueda observar. ¿Qué es lo que dice esta señora? El Salvador dio otro salto drástico hacia la socavación del Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, la obstrucción de casos significativos y la politización de la justicia, dice esta señora. Y pone otro tuit todavía. Estos ataques a instituciones y principios democráticos amenazan los derechos humanos y ponen al país en un curso de colisión con las democracias regionales. El gobierno de El Salvador debe de respetar sus propias constituciones y democracia, dice Norma Torres. Dice esta maitra que en nada debe de andar opinando sobre los temas que son de país, sobre los temas que son de nación, porque solo los salvadoreños sabemos la gran corrupción que hemos vivido. Solo los salvadoreños sabemos lo que es que estos jueces se vendan a los mejores postores. ¿Y cómo es posible que esta señora viene a hablar de independencia de poder cuando Arena, cuando el FMLN ha tenido a esos, bueno, órganos del Estado salvadoreño dependientes de la corrupción? Habla ella de una dependencia o de una independencia, mejor dicho, pero no sabe que aquí ha existido esa famosa dependencia entre el partido Arena y el partido FMLN
involucrando a todos los jueces, involucrando al sistema judicial de nuestro país, involucrándolos en temas de corrupción. ¿Qué tiene que andar hablando esta señora sobre nuestro país, El Salvador? No es más que una vergüenza pública realmente lo que esta señora está haciendo. Y es que al parecer han hecho un pacto. Al parecer han hecho un pacto entre ARENA, al parecer han hecho un pacto entre el partido FMLN de hablarlo a la comunidad internacional. Cuando ellos se refieren a la famosa comunidad internacional, cuando ARENA y el FMLN se refieren a esta comunidad internacional, no es más que para tratar de dañar al presidente de la República, no es más que para tratar de exclamarlo a los cuatro vientos y decir: aquí en El Salvador no hay justicia, aquí en El Salvador no tenemos verdaderamente justicia, porque Nayib, dictador, ha quitado toda esa justicia en nuestro país. No, señores, si hacemos una encuesta pública en nuestro país, una encuesta de la gente, nos daremos cuenta que todo es una mentira, todo es un show armado de toda esta ultraderecha, de toda esta izquierda unida en una sola voz contra el presidente de la República, Nayib Bukele. Pero ojo con esto, porque el presidente Nayib Bukele no se quedó callado. ¿Y saben qué? A mí me encanta cuando el presidente Nayib Bukele responde, porque es contundente, porque envía mensajes directos, porque no se queda callado. A muchos no les gusta eso. A muchos les ofende que el presidente Nayib Bukele les conteste. Pero ¿cómo no contestarle a todos estos corruptos, señores? ¿Cómo no contestarle a toda esta gente que verdaderamente demuestra? 2-1 desde el Salvador. Demuestra verdaderamente tanta corrupción. El presidente de la República, Nayib Bukele, lo que hace es ser certero, decirles la verdad. Y es que la verdad les duele, y es que la verdad les molesta, y es que la verdad les incomoda. Pero ¿qué podemos hacer si son unos mentirosos de primera? Amigos, les invito a que se suscriban a este canal, a que dejen su respectivo like, activen la campanita de las notificaciones, deje su manito arriba para este video y siempre estamos invitando por ahí a que se suscriban. Bueno, pues el presidente de la República, como le estaba comentando, pues respondió. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente Nayib Bukele a esta señora que al parecer no aprende la lección? La hemos visto metiendo sus narices en los temas de país una y otra vez. Para empezar, ni es salvadoreña, es chapina, y ni siquiera a los guatemaltecos le presta atención, y mucho menos a la comunidad latina en Estados Unidos. Señores que nos están viendo en todas partes del mundo, pero en especial en Estados Unidos, amigos suscriptores, por favor, cuando puedan ustedes, voten contra esta señora. Demuéstrenle de lo que es capaz la comunidad latina unida defendiendo a nuestro presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Veamos qué fue lo que dijo el presidente. Oiga bien, porque no se quedó callado y eso me llega. Dice el presidente: no ha aprendido de Afganistán que su nation building no funciona. Guarde su injerencia en el archivo. Ojo con esto que le está diciendo el presidente de la República, Nayib Bukele. Señores, le dice: su estrategia de construir una nación no funcionó. No funcionó, no aprendió de Afganistán. O sea, refiriéndose a lo que Estados Unidos hizo, guarde su injerencia en el archivo, les dice Nayib Bukele a Norma Torres, respondiéndole de esta manera con un golpe certero a esta señora que al parecer no aprende. Todo esto se da a raíz de una decisión soberana del pueblo salvadoreño, de una decisión que tomaron los diputados de la Asamblea Legislativa. Con todo
lo de la ley. Los diputados están ahí por el pueblo salvadoreño, puesto por la gente. ¿Qué tienen que andarle pidiendo permiso a nuestros diputados? A la comunidad internacional. Todo a raíz de que le tocaron al sistema judicial de nuestro país. Imagínense, el sistema judicial de nuestro país. ¿Qué tiene que andar haciendo la comunidad internacional hablando y que estamos en contra de lo que está pasando en El Salvador? Pues pueden estar en contra de lo que está pasando en nuestro país y eso nos resbala. ¿Por qué nos resbala? Porque somos el pueblo los que hemos decidido y somos los salvadoreños los que de nuestros problemas nos encargamos. De nuestros problemas nos encargamos nosotros. Encárguense de sus problemas que tienen en sus naciones y que no les han dado solución. Esto les duele. Vean ustedes, les duele grandemente que nuestros diputados hoy están trabajando por la gente. A discusión el fondo de lo solicitado. Oiga. Van a estar felices porque estas categorías, en el caso de los magistrados y los jueces de primera instancia, se quedan en una sola categoría. No así los jueces de paz, que tendrán una y dos. Pero realmente se está atendiendo un problema histórico dentro del órgano judicial. Y yo quisiera pedirle a los diputados que seguirán después de mi intervención, que deben de estar conscientes que para poder opinar en este tipo de temas de manera contraria, es necesario que conozcan el órgano judicial. Y yo quiero decirle al pueblo salvadoreño que probablemente vamos a escuchar opiniones de personas que jamás han laborado en el órgano judicial, no tienen ni la más mínima reseña o conocimiento de cómo funciona el órgano judicial, pero no les importa pararse aquí y tratar de oponerse a un nuevo futuro, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, dando los pasos importantes para que el funcionamiento de este órgano sea en base a la justicia, para que a los jueces, dentro de ese funcionamiento institucional administrativo, sea en base a la justicia. Y las categorías realmente apliquen de manera equitativa, porque aquí lo que se violenta es el principio de igualdad. Eso es lo que se ha venido violentando a través de la historia en la administración judicial. El principio de igualdad no les ha importado y han manipulado dentro del órgano judicial precisamente las mismas estructuras que ustedes pudieron ver históricamente manejadas por sobresueldos, donde se compran o se compraban voluntades, donde se movían al son del pagador. Eso está cambiando y esto hace la diferencia. Eso es importante. Los jueces van a funcionar dentro de un esquema de igualdad y nuevamente le solicito a los diputados de la esquina que sean responsables cuando expresen si jamás han trabajado en el órgano judicial, porque aquí no estamos hablando de llegar como abogados en un proceso judicial, estamos hablando de la parte administrativa del órgano judicial, y para opinar es necesario conocer desde adentro si van a opinar en contra. Entonces seamos responsables con el pueblo salvadoreño. Aparte de eso, estamos dando un paso importante en la manera de hacer justicia, porque los jueces no van a quedarse petrificados en sus puestos, sino que tienen que responder a un principio de legalidad donde la aplicación del mazo de la justicia es acorde a las leyes salvadoreñas, no a meros antojos, donde meten preso a una persona que se robó una gallina por años
y sacan libre o genera un estatus de impunidad como en el caso de Quijano, donde sencillamente no puede ser, donde descaradamente se violenta la justicia y donde no hay consecuencias. Eso se termina con esto. Aquí se está tomando una decisión importante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí está parte de las decisiones justificadas totalmente de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Decisiones que son de pueblo, decisiones que son reales para nuestra gente, que van a afectar a estos jueces. Claro que los van a afectar en el sentido positivo para nuestra justicia. Y que esta señora venga a hablar de lo que no sabe, pues solo la hace quedar meramente en ridículo. Estimados amigos, cuénteme usted qué opina de esta señora. Torres, por favor, déjeme su comentario en la parte de este video. ¿Qué opina usted de esa señora? A mí me encantaría tener la oportunidad de leer su comentario. Agradezco a todas las personas también que están en vivo en esta emisión y que se están conectando a través de este canal llamado De Un Solo. Amigos, finalizamos de esta manera la emisión de esta mañana. Les envío un abrazo gigante lleno de muchas pupusas y potones. Que la pasen bien, que la pasen increíble. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Un Solo. Para mí, perfecto que el presidente de la República le haya respondido a esta señora. Para mí, perfecto que los diputados de la Asamblea Legislativa le respondan de esa manera. Y es que nosotros no tenemos que darle ninguna justificación a la comunidad internacional. Somos el pueblo, somos los que tomamos las decisiones, somos los que decidimos cambiar nuestro país, El Salvador. Y de eso absolutamente nadie tiene que decir lo contrario, porque es nuestra gente, es el soberano. Recordemos que estamos en el mes de la independencia de nuestro país. Y si hablamos de esa dependencia y si hablamos de todo lo que queremos transformar en nuestro país, pues debemos de empezar cuanto antes. Estimados amigos, mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima de Un Solo. Chau, chau, un abrazo para todos. Bendiciones, feliz día para todos. Hasta la próxima. Desde Salvador, República en Evolución. La información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. Let's go.